Bueno, amigos, creo que ya vieron la presentación de esta pequeña Hyper bebé. Yo le puse la Hyperosa porque es Hyper y es poderosa. Bueno, amigos, esta es la moto que nos va a estar acompañando. Pues la verdad no sé cuánto tiempo. Yo estoy pensando que es una moto de transición hacia otra. Es una moto muy buena que me ha dejado un buen sabor de boca. A la vez yo también soy un poco duro con ella, porque la comparo con la moto que tengo también, la Dominar, y pues no, obviamente no se puede comparar. Pero siendo una 280 que podría competir con las 250 y tal vez con las 300 chinas como la Vortex, se comporta muy bien. En ciudad es un amor, lo hace excelente, también hasta con pasajeros lo hace excelente. En carretera yo le daría un 7 de 10, como que hay partes, bueno, también porque me fui a una carretera de alta velocidad con pasajero, entonces como que pues sí te obliga a ir en el de baja, ¿verdad? Pero de ahí en fuera es una moto que se comporta excelente, me gusta. Pero les digo, tal vez una moto de transición para poder conseguir pues el sueño. El sueño se dio la oportunidad, o bueno, se va a dar la oportunidad, o más bien voy a buscar la oportunidad de cumplir ese sueño. Ya después se los iré platicando. Los que ya me conozcan bien o me sigan en mi Instagram saben de qué moto hablo. Y esta siento que es la llave para poder conseguir la moto soñada. Pero en lo mientras voy a estar haciendo videos con ella. Espero la reciban bien y espero les guste. Creo que desde que probé la de mi amigo X-Rider, que me la prestó para el review, dije, ahí en el video yo dije, quiero una Hyper. Gracias a mis amigos de evento que me dieron la oportunidad pues, de comprar la motocicleta. Y pues sí, se les agradece bastante. Yo, no es como que la marca me patrocine, pero sí tenemos una gran amistad o una cercanía con la marca, lo cual pues da algunos beneficios, ¿verdad? Y sí, les digo, esta es la moto que van a estar viendo, una Hyper 280 Vento, colaboración Sontes. Nada más les digo, no se encariñen con ella, tal vez se vaya pronto o tal vez no, dure mucho tiempo, no lo sé. Eso ya depende con pues cómo me organice yo, como les dije, para cumplir el sueño. Pues nada, amigos, esta es la moto que vamos a estar rockeando. No se preocupen, la Dominar sigue aquí, la van a seguir viendo. Pero pues sí sale algo cariñosa la Dominar. Y como saben, soy un trabajador, ex estudiante, y también quiero volver a la estudiación, a la escuela, la verdad. Quiero hacerlo. Y pues tengo que hacer cambios en mi vida para poder lograrlo. Y pues sí, amigos, eso es lo que les comento. La nueva motito, moto secundaria. Bueno, ahorita se convierte en primaria porque es la que uso de diario. Ya llevo usándola como un mes más o menos. Ya llevo un mes aquí. Nada más que no se las había mostrado porque todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida y con la moto. Pero ya estoy tomando decisiones. Pum, pum, pum. Y sí, esta es la moto, pues espero la reciban muy bien, bonito. Y esto ha sido todo, amigos. Yo soy Andy Castillo, suscríbanse a este canal. Si no lo han hecho, píquenle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Recuerda compartir este video o otro video del canal con un amigo para que crezca más esta bonita comunidad que hemos creado. También no olvides darle like a este video. Creo que ya había dicho eso, no me acuerdo. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Aquí te voy a estar dejando mi Instagram, que es Andy Snake Castillo, o Snake Castillo, donde ahí te vas a estar enterando mucho antes en YouTube qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos grabando o qué cosas están pasando con mi vida, ¿verdad? Muchas personas ya sabían qué moto es la moto nueva, o sea, la Hyper. Porque lo vieron en Instagram, se me salieron por ahí unas historias. Dije, pues ya que, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. También pásate a la página de Facebook, que es Andy Castillo 7. Y pásate al bonito TikTok,
Andy Snake Castillo, idéntico como en Instagram, donde ahí hago videos ocurrentes sobre motocicletas o también cosas graciosas que me pasan en mi día a día. Y bueno, más que nada, bueno, sin nada más que añadir, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.